Bien, damas y caballeros, muy buenos días. Saludos a todos ustedes en este momento tan aciago. Aquí interrumpimos la grabación precisamente porque en esta hora en que termina la mañanera, habitualmente se nos corta el internet y vamos a procurar para que esto no ocurra, seccionarlo, damas y caballeros, y así aparecen dos programas distintos. Así que muchas gracias y bienvenidos a Desayuno con Huevos después de haber transmitido la mañanera, donde se están dando cosas, damas y caballeros, que verdaderamente nos hablan de que este país necesita una refundación, particularmente lo que propone el presidente López Obrador. Todos los demás poderes no están construyendo, no tenemos un poder legislativo de veras que tenga los pantalones bien puestos, que debe llamar al Poder Judicial a que cumpla con lo que establece el poder el legislativo. No está para cuestionar lo que le diga el Poder Judicial. Ahora resulta que se quieren hacer una consulta entre gente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial, y se quieren hacer una consulta para ver si acatan o no lo que está estableciendo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. O sea, se supone que para eso se hacen las leyes y se mandatan, y además el Poder Judicial no se manda solo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esa parte, damas y caballeros, en una oportunidad sobre esta situación, en primer lugar. En segundo lugar, los apátridas y la bola de ratas y sinvergüenzas, ¿no? Por eso le pusimos hoy una portada bastante significativa, que déjenme enseñarles aquí. Resulta de que van a quejarse, fíjense nada más, los apátridas, Kamala y los apátridas del sur, ¿no? Vamos a ponerle aquí a este nombre, pero la verdad, discúlpeme, pero perdóneme, pero la enorme corrupción de este país, empezando por sus oponentes, que no sirve ni siquiera para oponerse, no tiene ni siquiera la calidad moral de oponentes. Pero vean ustedes, hagan de cuenta que esta es una situación. Todos ellos le están pidiendo: Kamala, AMLO nos quiere cambiar. Y no, nosotros queremos seguir siendo ratas, ¿no? Vean ustedes, AMLO, Kamala nos quiere cambiar. Así está la cosa, damas y caballeros, para que no se la pierdan. Esta es nuestra portada del día de hoy. Creo que no puede ser más que significativa. Y aquí le tenemos para todos ustedes. Qué patética la supuesta. O los supuestos oponentes, damas y caballeros, que se las quieren dar de oposición. Una oposición tiene que ser responsable, tiene que ser patriótica, tiene que ser a favor de la ciudadanía, no haciendo esta sarta de payasadas de que viene la vicepresidente de los Estados Unidos y van a hincársele para pedirle, para que le exija al gobierno. Entonces, ¿dónde está la autonomía y todo lo demás que antes pregonaban, ¿no? Le están pidiendo de que, por favor, AMLO nos quiere cambiar. ¡Oh, cielo, Leoncio! Y le voy a poner con faltas de ortografía, pero entonces no se iba a entender, damas y caballeros, ni modo. Vamos, un saludo para todos ustedes, y esto es parte de la situación grave que estamos viviendo. Y nada más para empezar, déjenme decirle así, en breve, concreto, conciso y directo, damas y caballeros, son los apátridas, son los gentes que reniegan de su patria, los que traicionan a su patria, los que no dudan en convertirse en verdaderos mercenarios o invitar a mercenarios a que vengan a acabar con el gobierno legítimamente establecido. Son los malditos que pueden llegar hasta provocar terrorismo con tal de salirse con las suyas. No lo dude que muchos de los atentados, estos que hubo en los procesos electorales, hayan sido financiados por estos malditos golpistas. Por eso me cayó tan mal la nota de ¿cómo se llama? De Jaime Bonilla, quien acusa directamente a Jorge Han por los desmanes que hubo en Baja California, y cuando sabemos de antemano que no solo puede ser Jorge Han, ¿no? Bueno, no creemos que llegue a ese nivel, pero lo que sí creemos es que el PRIPANATO hace eso y muchas otras cosas. ¿Se acuerdan ustedes de la colonia 3 de octubre, cuando mi amigo Ricardo Montoya Obeso tenía una situación allá de defender precisamente a los colonos que no tenían en dónde caerse y fueron e invadieron un lugar, etcétera, etcétera? Más allá de todo esto, lo grave que los patearon
y los golpearon en aquel entonces. Por ahí está el video, damas y caballeros, nada más para que ustedes lo recuerden de lo que hicieron estos malditos panistas. Ah, pero ahorita van y se quejan, ¿no? A ellos nadie los ha tocado, pero defienden a una sabandija como cabeza de vaca, defienden a un Kiko Vega, a un Eugenio Lordi, a un Ernesto Dufo, y una bola de ratas que tenemos, a Víctor Hermosillos, a Osunas Millanes, a Rodolfo Valdeces, y toda esa ralea de ratas que no tenían ni en qué caerse muertos y ahora gozan de una gran salud económica gracias a todos nosotros. Y vamos a decir, esa es la situación. Y ahora salen a quejarse, no tienen empacho en quejarse y en buscar la manera que hay un golpe de Estado, que tumban al presidente y ellos se dan golpes de pechos de que la democracia está en riesgo. Pues ¿cuánto hace que no teníamos un presidente legal y legítimo que pudiera hacer muchísimos cambios y que no los ha hecho porque no quiere parecer precisamente lo que ellos dicen, impositivo? Porque sabe lo que es la democracia y lo que sabe lo que es la libertad y sabe lo que es la represión. Pero es increíble que podamos pensar en que venga una tipa ilegal e ilegítima como Kamala Harris a México, que pues de ellos dieron un golpe de Estado descarado a través de los medios convencieros de Estados Unidos. La mayoría de los medios pertenecen a las grandes corporaciones, porque esa es la triste realidad, un tráfico enorme de influencias en Estados Unidos, donde la mayoría del pseudo gabinete de Biden está repleto de gente con intereses. Dígame, ¿qué de los funcionarios que tiene Biden, ninguno representa intereses de las grandes corporaciones? Claro que los que es una dictadura de las grandes corporaciones. Ese es el gran problema de Estados Unidos. Y tumbaron a un republicano lamentable, extremista de extrema derecha, con los que no compagino para nada, pero no le puede uno negar a Donald Trump el que sea un estadounidense orgulloso, de pura cepa, sí, estadounidenses por todos lados, eminentemente nacionalista, orgulloso de su país y que quería precisamente estar acorde con el mundo, porque ahorita el mundo está en un proceso de nacionalismo, damas y caballeros. Ahorita el que no sea nacionalista está fuera de todo contexto y la verdad sea dicha, muchos de estos gobiernos van a caer en esa situación, ¿no? Es grave lo que está sucediendo si no cuidamos nosotros estas tendencias y aprovechamos esa tendencia para ser mejores. Y necesitamos una oposición responsable, contundente, fuerte. ¿Y qué pasó? Acaban de pasar las elecciones y ¿qué vimos? Unos oponentes, nada más que se oponen a todo, que no importa lo que sea por tal de defender sus intereses, no les importa el país, aunque nos digan tontería y media, no les interesa el país, lo único que les interesa es cuidar sus intereses. Esa es la triste realidad y eso es lo grave, damas y caballeros, y estamos en esta situación patética. Mientras el Poder Judicial se debate en la corrupción, el nepotismo, también esta situación de ser apátridas, de ser malnacidos, que están bajo juramento los hijos de toda su jijurria, y déjenme decirles, aparte, no solo están bajo juramento, es decir, están cometiendo perjurio, aparte están actuando en contra de de su juramento que hicieron de defender la Constitución y las leyes de que ella demanden, etcétera, etcétera. Pero además tenemos tratados, acuerdos y pactos internacionales que no quieren reconocer. Y entonces, lo que dice el presidente, efectivamente, el poder, la Suprema Corte de la Justicia, de Justicia de la Nación, hay que cambiarle y ponerle la Suprema Corte del Derecho de la Nación o de la interpretación del derecho, porque ni siquiera llegan al derecho, damas y caballeros. Esa es la triste realidad y así estamos. Es una situación patética y grave que da una pena enorme, damas y caballeros, pero ahí está. Qué grave y qué patética esta situación, lamentablemente. En fin, así están las cosas, damas y caballeros, y pues insisto, es grave la situación y estamos viviendo valga la expresión, algo verdaderamente patético. En fin, a ver si no hay corte aquí, parece ser que no, ahí vamos. Bueno, en fin, vámonos, damas y caballeros, a hacer nuestro recorrido informativo a través de las primeras planas, pero antes déjenme decirles que es importante aquí lo que podamos realizar en
en función de lo que viene siendo, en este caso, lo que fue hoy en la mañanera, que se está hablando precisamente de lo que es el desarrollo importante de, vamos a decirlo así, de la justicia. El problema aquí es que no tenemos justicia. El problema aquí que estamos perdidos precisamente en que si nos van a hacer justicia los jueces desde su punto de vista, y no se trata de eso, damas y caballeros, no se trata de que ellos hagan justicia desde su punto de vista, sino que hagan justicia desde el derecho pleno, ni más ni menos. O sea, no se requiere de ni más ni menos, damas y caballeros. Así está la cosa y hay que ser más cuidadosos porque la situación, si nosotros no cuidamos a nuestro país, ¿qué va a pasar? Entonces estaríamos en una situación no solo grave, gravísima precisamente de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué? Porque también el mundo está en la misma sintonía y nosotros no podemos estar ajenos a esa situación, a esa sintonía del mundo, damas y caballeros, la verdad sea dicha. Entonces hay que ser, insisto, la mar de cuidadosos porque es como es cuidar nuestro país, no hay otra. Así de fácil y así de sencillo. Ahora sí, vámonos a la información, damas y caballeros. No sé si me pude concentrar en este tipo de temas, pero lo más importante es que los tenemos que seguir platicando y para esto necesitamos estar informados. Y para informarnos, vamos viendo las carátulas de la prensa oficiosa que tenemos normalmente. O sea, son empresas, pero hay periódicos que verdaderamente o medios que realmente lastiman de la enorme corrupción, su tendencia, su nivel de ineficiencia, digo, de calidad, de todo lo que ustedes quieran, y que hablan en contra de la propia ciudadanía a la que se supone que sirven, o por muy empresas privadas que sean, tienen, se supone, la función de informar, no de deformar. Y aquí estamos acudiendo en México a una serie de medios que son verdaderamente desinformadores y manipuladores, maniqueos y cuanta cosa. Pero esto sí es grave, que tengan que ir a acusarnos aquí en el propio país, ante otro país, para que ese país intervenga. Fíjense, nada más, solo en México puede ocurrir una basura de este nivel, ¿no? Allí están los pseudointelectuales y toda la bola de ratas que no quieren cambiar. Oh, cielos, así está la cosa. Bueno, vamos a la información e iniciamos nuestro recorrido informativo de corte nacional, damas y caballeros. Y dice aquí la jornada, se estiman entre 51.7 y 52.5 reporte de 6.040 incidentes no mayores, dice masiva participación. Y esto es de lunes, óiganme, no, pero ¿por qué? Tenemos aquí esta síntesis. Oh, cielos, discúlpenme, damas y caballeros, déjenme hacer un leve ajuste aquí. Creo que me mandaron la síntesis indebida. Oh, cielos, déjenme revisar aquí esta situación. ¿Cómo es que me dieron esta síntesis que no es la adecuada? Oh, cielos, vamos aquí a cambiarla. Y bueno, pues aquí está. La vamos a poner porque la verdad sea que nos cambiaron aquí feamente el panorama, damas y caballeros. Oh, cielos, bueno, vámonos aquí, tripi, pum, papas, ya está. Ahora sí, y no era con el periódico que íbamos a empezar, damas y caballeros, vamos a empezar precisamente con el Heraldo. Discúlpenme ustedes por este error garrafal, pero aquí está el Heraldo de México, dice entre otras cosas. Aquí están unas personas en su mesa banco, así muy separado, ¿no? Ahora va a ser más complicada esta parte, pero bueno, vamos a ver. Aquí está Arturo Herrera, en este caso, el secretario, flamante secretario de Hacienda, que no es una perita en dulce por mucha gente, pero nadie puede negar su enorme capacidad. Oh, cielos, que hay que agradecerle al anterior secretario que salió huyendo como traidor, ¿no? Y ahí está, dice aquí, vuelta al salón 14 meses después, dice aquí, en esta situación donde ponen allí, miren, exageran con las tonterías estas de las pantallas y demás cosas, damas y caballeros.
La verdad es que hay que enseñar a la gente a hablar, hay que enseñarla a conducirse para que cuando esté hablando no esté aventando cosa y media por la boca, que es mucho, muy difícil porque nunca nos hemos dado cuenta de esa parte. Pero son situaciones que hay que tener mucho cuidado, que es básicamente la higiene en especial y sobre todo la alimentación, no tanta comida chatarra, damas y caballeros. Pero bueno, en fin, aquí está lo que dice el Heraldo en términos de la vuelta a clases, y dice aquí la jornada histórica, AMLO ganó la democracia. Dice aquí, Kamala Harris inicia visita, precisamente, ¿no? No eres bienvenida, Kamala, eres una parte de un gabinete ilegal e ilegítimo que se robó la elección en Estados Unidos y que no tienes ni la legitimidad para representar a los Estados Unidos, punto, ¿no? No eres bienvenida, la verdad sea dicha, yo no, como mexicano, te repudio, punto, ¿no? La cúpula, no, cúpula, dice aquí, una mirada a los acervos, dice acá, en cúpula el día de hoy, es un suplemento que trae el Heraldo de México, y se dice, López Obrador se reafirmó el camino seguro, dice aquí, Lorenzo Córdoba se conjura intención contra el INE, no. Todavía no te escapas, maldito, hay que investigarte hasta el fondo, ¿no? Virtuales ganadores, dice, mujeres al mando de 6 estados, dice aquí, así de fácil. Qué bueno, me da mucho gusto y no se trata que sean mujeres, sino que sean gente capaz. A mí me cae gordo que digan que porque es hombre o porque es mujer, no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Si no van a hacer el acto sexual, ¿no? Van a gobernar, damas y caballeros, etcétera, ¿no? Digo, por favor, no salgan con tonterías de ese nivel. Es increíble que a estas alturas de la historia en México se siga hablando de tonterías, ¿no? Pero ahí está. Dice la jornada, AMLO, estoy feliz, 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 feliz. Dice, pero como una lombriz con el resultado electoral, lo dijo ayer, damas y caballeros, y obviamente todo el mundo dice que perdió. Y bueno, anoche, si usted vio el programa de anoche, de serio, véalo, véalo, para que entienda por qué es tan importante dejar claro que Andrés Manuel López Obrador no perdió, ganó un montón. Oigan, pues se apropió nada más y nada menos de 10 estados, damas y caballeros. 10 estados ya oficialmente prácticamente están en manos de Morena. ¿Y cuántos tenía? Tenía Baja California. Ya, nomás lo refrendó. Fue el único estado que la historia de Morena se ha refrendado. Baja California, el único estado que vamos a decir que no perdió. Lo ganó, o sea, lo refrendó. Los otros 10 son nuevos. Todo el noroeste, damas y caballeros, está en manos de Morena. Estamos hablando que entra, aparte de Baja California, entró Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, ¿sí? Colima, en la zona del Golfo, y ¿cómo se llama? Michoacán. En el Golfo de México ya tenía Veracruz y se une Tabasco, y Tabasco. Ya tiene ahora Campeche. Ya tiene a Chiapas por el Pacífico. Fíjense nada más. Tiene a Michoacán, tiene a Guerrero. O sea, toda la costa del Pacífico, nomás le falta puro Oaxaca, nada más. Nada más Oaxaca pertenece a la oposición, porque no hubo elecciones para la gubernatura. Pero los congresos locales, presidencias municipales de estos ganó un montón. Ah, pero de eso no vamos a hablar, hablamos del Congreso, porque el objetivo de los oponentes era el Congreso. Les puso una soberana hasta por debajo de la lengua y resulta de que no ganó, damas y caballeros. Oh, digo, la verdad sea dicha que es grave y es patético que no se quieran ver este tipo de situaciones. Pero aquí está, precisamente, y se reafirmó el pueblo su respaldo al plan de transformación del país. Fallaron adversarios en derrotarme, dice, pero habrá otro intento en el 2022 con la revocación de mandato. La nueva integración de la Cámara garantiza que se aprueben presupuesto y programas sociales, dice aquí. Se reafirma el retroceso de Morena y sus aliados en el Congreso, dice aquí, ¿cómo se llama? La jornada. Y se me hace raro que pongan este tipo de notas, ¿no?
con el 96% de casillas computadas, tiene ventaja en 183 distritos, 46 menos de lo logrados en el 2018. Casi duplicaría victorias la alianza PRI-PAN y PRD, dice aquí en el Congreso, ¿no? El partido guinda predominará en 15 de las legislaturas estatales, dice aquí. Predominará en 15 de las legislaturas estatales. Creo que aquí andan mal, pero aquí dice que en 15 de los 32, no creo, pero bueno, aquí está. Dice además en este que mantiene una mínima ventaja en Michoacán y Campeche, dice, sí, se enfila el frente de Morena a ganar 11 gubernaturas, dice aquí, triunfa en Sonora, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Sinaloa y Nayarit, ¿no? También en Zacatecas y Guerrero, según las cifras del PREP. Acción Nacional retiene el mando en Querétaro y Chihuahua. Movimiento Ciudadano se queda en Nuevo León y PEVEN PT en San Luis Potosí, damas y caballeros, de alguna manera son aliados, ¿no? Campañas negras, factor en la derrota, dice Sheinbaum. Perderán la 4T y socios 11 diputaciones en el Congreso local. Ya va por México, obtiene 14. Así están las cosas, damas y caballeros, dice la jornada. Vamos a ver qué dice la contraportada. Vamos a ver qué dice Rayuela. Dice: reacia hasta el cansancio. La oligarquía peruana hará circo, maroma y teatro para impedir que Castillo llegue al poder. Prefieren la dictadura fujimorista. Así de fácil y de sencillo, pero pues aquí el pueblo de Perú tiene en la mano la posibilidad que esta tipa delincuencial y demás la quieran como presidente, ¿no? Lamentablemente, insisto, los pueblos a veces abandonan el camino y se dejan engañar. Dice aquí: aprobaron en Estados Unidos fármaco para enfrentar el mal del Alzheimer. Dice, le denominan Aduhelm. Aduhelm. Dice, no es cura, solo ralentiza la enfermedad. Quita depósitos pegajosos de una proteína que daña el cerebro. El costo anual del medicamento oscilará entre 30 mil y 50 mil dólares. Tómala, ¿no? La decisión genera polémica. Panel de expertos no lo recomendó, dice aquí en esta situación. Oh, cielos, pues sí, no es muy fácil, ¿no? Y más cuando se avecinan cambios que pueden convertirse en algo radical, damas y caballeros. Dice: cerrada la elección en Perú, Castillo va ahora adelante y va a ganar, damas y caballeros. Les dije que iba a ganar, pero bueno, aquí está. El candidato socialista Pedro Castillo pasó ayer a encabezar la segunda vuelta en la contienda presencial con 50.26% de los votos contra 49.73% de su rival derechista Keiko Fujimori, ¿no? Con un 96% de escrutinio, la ventaja para la candidata se redujo a medida que se contabilizaba el sufragio de zonas rurales. Los resultados del exterior podrían ser clave para el Fujimori, damas y caballeros. Oh, cielos. Bueno, aquí es lo que yo estoy de acuerdo, que la gente del exterior debe de votar por el presidente, pero no puede votar por los legisladores, damas y caballeros, a menos que sean por ¿cómo se llama? Para los pluris, ¿no? Para el reparto de pluris, ahí sí estoy de acuerdo, pero no necesariamente para de otra forma. Bueno, en fin, aquí está lo que dice precisamente la jornada relacionada con el caso Perú. Y acá en la parte inferior de la contraportada dice: por llegar tres embarques de Pfizer, dice Salubridad que van 34.6 millones de vacunas aplicadas. La OMS pide a farmacéuticas dar 50% de su producción anti-19 al mecanismo de COVAX. Dice también que llegó ayer a México a las 11:30 de la noche. Se reúne hoy Kamala Harris con AMLO. No
no vengan más a Estados Unidos, los devolveremos, advierte a migrantes en visita a Guatemala. Dice aquí, no que eran el gobierno de los migrantes que iban a tratar a todo el mundo bien y cuánta cosa. Y bueno, así está esta situación, pero bueno, en fin, dice que el tiempo, dice la jornada, que el tiempo corre y no se aclaran los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdés. Ella lleva 1539 días y él 1486 días de haber sido asesinados. Escriben el día de hoy en la jornada Heriberto Galindo Quiñones, Emir Sader, Luis Hernández Navarro, José Blanco, Magdaleno Gómez, Magdalena Gómez, Enrique Galván Ochoa, Julio Hernández López, Carlos Fernández Vega, Miguel Pineda y Miguel Ángel Velázquez, damas y caballeros, en la jornada el día de hoy. Nos vamos hechos la mocha a ver qué dice el periódico extremo derechista de Bloomberg, el financiero, damas y caballeros, hasta pintado de azul está. Dice el Congreso, la nueva composición obligará a mejorar el diálogo entre diputados, dice aquí. Sí, sobre todo el diálogo. Eso lo dicen ahorita antes de entrar, pero ya estando allá, se van a tirar en el suelo, van a hacer sus panchos, van a tirarse como la Xóchitl Gálvez, a hacer escándalos, ¿no? Que por cierto la corrieron a casi, casi, y fue muy decente la gente, pero yo lo hubiera agarrado a madrazos a la gorda. Gedionda esa, ¿no? La Heidionda. Dice, visto bueno de mercados a comicios federales, dice aquí, el dólar intercambiaron el Forex, ¿no? Bolsa Mexicana de Valores al cierre, oh, sí, pues sí, los intereses de los interesados, ¿no? Da certidumbre el resultado electoral, dice aquí, baja voto por Morena entre votantes con educación universitaria. O sea, quiere decir que los tontos votaron por Morena. No frieguen, no sean estúpidos, ¿no? No hagan este tipo de cosas, ¿no? No sean racistas, malditos desgraciados del Bloomberg, ¿no? Dice acá, AMLO, dice, la elección fue limpia, INE, una gran lección, dice aquí. Fíjense nada más estos malditos, dice aquí. Baja voto por Morena entre votantes con educación universitaria. O sea, ¿que estamos saliendo idiotas o qué onda de las universidades o estupiditos? Ahí para eso no se estudia, ¿eh? Y eso nada tiene que ver. Gente que tiene doctorado, pero no puede mantener un debate con, por ejemplo, con un servidor, y que no tengo doctorado, ¿no? Dice aquí, inversión productiva aumenta en 2.3% en marzo, dice Liga, 3 meses al alza. 4T triunfa en 11 estados, PAN retiene 2, el MOCO gana 1 y el Verde PT otro, San Luis Potosí. Morena, Ciudad de México queda dividida, 6 alcaldías, oposición 9 y Xochimilco a conteo, dice aquí. Elección presidencial en Perú, empate técnico, tiene Castillo 50.7 centésimas y la Fujimori 49.92 centésimas, ¿no? Y así están las cosas, ¿no? 1,103 escuelas en la Ciudad de México reabren las aulas, dice aquí. El resto será poco a poco, dice Claudia Sheinbaum. Y ven a la baja relación con Estados Unidos en medio de visita de Harris. Dice, ¿cómo calificaría las relaciones entre México y Estados Unidos? Dice aquí, entre otras cosas, Kamala Harris en México, hoy a las 10 a.m. verá AMLO en Palacio Nacional, se reunirá con mujeres emprendedores, con líderes sociales, ¿no? Así está la cosa en este orden de ideas, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Pues así lo podemos revisar detenidamente para que usted considere la parte importante de la información. Y vamos a ver acá qué dice por su parte, en este caso, vamos a ver el Universal, vamos a ponerlo un poquito más grande para que usted lo pueda ver mejor, y aquí dice el Universal, oh cielos que está muy chiquillo, aquí lo tenemos. Dice aquí el Universal que vuelven felices a clases, dice aquí los chamacos, y pues eso es lo de hoy, y ahí están rociando a uno, ¿no?
para que no llegue con su cochinero, con sus pulgas. Híjala, así está la cosa. Y a los chamacos felices de la vida, ¿no? La verdad sea dicha, no hay por qué preocuparse tanto, dicen ellos. Oh, cielo, Leoncio, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos acá en este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a revisar aquí detenidamente por si transmite el señor preciso, ¿no? En este caso, vamos a estar al pendiente de si llega a transmitir algo en este momento. En fin, vamos a estar aquí al pendiente. En fin, detalles. Y bueno, vamos a continuar con más información porque pudiéramos en un momento determinado interrumpir nuestra transmisión para poder enviarles aquí algún mensaje relacionado con esta reunión. Creo que no va a haber ningún mensaje de ninguna especie más que la firma de unos acuerdos, etcétera, ¿no? Pero obviamente van a decir de qué se trata esto. Llega alternancia 35. Dice a 35 importantes ciudades. Tras comicios, 16 millones de mexicanos cambiaron de partido que los gobierna. Capitales, metrópolis y alcaldías y centros turísticos modificaron su color político. Sobrepeso deformó materiales de la L12, dice, o según el estudio, uso de equipo pesado en mantenimiento en el 2015, posible causa del derrumbe, afirma. Hay muchas cosas por las que puede ocurrir para que no las agarren políticamente este tipo de gente que verdaderamente a veces es verdaderamente basuresca con lo que han dicho, ¿no? Y cómo los derechuecos utilizaron esta situación. Pasó en la mañanera el presidente un audio, ¿no? De lo que estaban mandando por teléfono. Así estuvieron marcando. Aquí recibimos un montón de llamadas, ¿no? Los mercados celebran los resultados, dice aquí. No, celebran el proceso, pero no, celebran los resultados, ¿no? Dice, 18 congresos estatales se pintan de guinda, nótese, para que no digan que es mentira, damas y caballeros. 18 congresos estatales se pintan. Los congresos de al menos 18 estados tendrán mayoría de Morena, incluyendo a 8 de las 9 entidades federales donde ganaron, dice, gubernaturas, con excepción de Zacatecas, donde las 19 curules de mayoría relativa se dividen en partes iguales entre Morena y sus aliados y la alianza PRI-PAN-PRD, ¿no? Entonces va a estar muy difícil esta situación, pero así están las cosas, damas y caballeros. La inmensa mayoría de los congresos de los estados están en manos de gente de Morena y ellos pueden presionar y se puede legislar de abajo hacia arriba, por si no lo sabían. No necesariamente tiene que definir la Cámara de Diputados si la mayoría de los congresos proponen cosas. Oh, cielos, digo, se los paso al costo porque es necesario conocer un poquito y no hay que pedir permisos ni hacer consultas, ¿no? Así de fácil. Hoy escribe la basura de José Woldenberg, ¿no? Al que designaron presidente del Instituto Nacional Electoral. Él no fue electo, nosotros no lo elegimos, para que no se haga tonto y no esté diciendo estupideces, ¿no? Dice aquí Kamala Harris en México para afianzar la relación. Dice aquí en esta situación, dice, la vicepresidenta de Estados Unidos hablará hoy de migración y otros temas con el presidente López Obrador. Aventaja a Pedro Castillo en Perú. Oh, cielos, ojalá gane. 20 años de charolastras, dice aquí, en este caso, en espectáculos, quién sabe qué será eso. Así fue detenido y liberado José Andrés Roemer en Israel, damas y caballeros. Pues en Israel es un país al que no le debemos hacer caso porque no existe como tal, ¿no? Así de fácil, ni siquiera los rabinos lo reconocen, pues para acabar pronto, ¿no? Ahí está la cosa. Y pues se va a levantar el día de hoy, más seguro que se dé a conocer el conteo donde Pedro Castillo va a ser el nuevo presidente de Perú y se va a pintar precisamente de esto de progresismo, ¿no? Por decirlo de una manera, porque eso de izquierda pues no es tanto, ¿no? Y vámonos a otro asunto que es otro periódico y en este caso es La Basura del Deforma, damas y caballeros, el pasquín infame, feliz, pero realidad, dicen aquí estos desgraciados, ¿eh? O sea, son los contestatarios, pero además tontos, dice aquí diputados federales, antes 253, ahora 196.
Antes 12, ahora 7 alcaldías en la Ciudad de México. O sea, es la gran realidad. Y estados, ¿por qué no pones aquí los estados? Pues no les conviene, ¿no? ¿Cuántos estados tiene ahora el presidente? Lo pintó en la mañana, ¿no? Y entonces, si nos vamos del norte al sur, ¿sí? Nos encontramos con que todo el noroeste, ya dijimos, Baja California, las dos Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, ¿qué es? Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas en el Pacífico, nada más. Ahí ya llevamos 8, damas y caballeros, nada más 8. La Ciudad de México, vamos a decir Zacatecas, en el centro, tiene prácticamente Morelos, ¿no? Puebla, ¿cómo se llama? Tlaxcala, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro tenemos ahí? Y luego ahí van 14, y luego Veracruz, Tabasco, Campeche, por decir algo, ¿qué más me falta allí? Que son más o menos, estoy calculando que son como 17 a 19 estados, son 19 estados gobernados por Morena, damas y caballeros, de 32. Ah, no, pero perdió. Perdió, perdió. Dice aquí el pasquín infame, nada más para que usted considere esa parte, ¿no? 19 estados gobernados y la inmensa mayoría de los congresos locales en manos de Morena. Ah, no, pero. Estos vatos, digo, para que decir, para que digan ustedes las cosas interesantes. Pues fíjense que acá derrotan a estrellas de la bancada morenista, dice Pablo Gómez, Distrito 23 en Coyacán, Gabriel Cuadri va por México, la basura esta, no, lo van a hacer pedazos, ¿no? Por otro lado, está A. Ramírez Cuellar, Distrito 14 de Tlalpan, contra Rocío Banquels, damas y caballeros, ¿no? De Va por México, fíjense nada más, Sergio Mayer ya no va, y va Diana Laura Carrión, dice, Javier Hidalgo, ya no va, y va Margarita Zavala, damas y caballeros, no sé si los chilangos tendrían en la cabeza, pero bueno, así están las cosas, ¿no? Que ganó Margarita Zavala, no te la pierdas, bueno, así de fácil y de sencillo, pero bueno, dice el Deforma, está festejando que esas luminarias entraron, ¿no? Para que vean. Dice, no puede Pemex con sus deudas, ¿no? Reforma nos va a ayudar. Dice aquí, en Colima, Indira Vizcaíno, Marina Ávila, en Baja California, Evelyn Salgado en Guerrero, Maru Campos en Chihuahua, Lorena Cuellar en Tlaxcala y Laida Sansores en Campeche, Mujeres al Poder de aquí. Supera participación ciudadana al 50%, castigan a la 4T en la Ciudad de México, la castigan, ¿no? Dice, el retroceso histórico, pierden alcaldías y control legislativo, ¿no? Llega a Saldívar Regalazo, esperan que lo rechace, porque él no tiene por qué rechazarlo allí, discúlpenme, pero perdonen, ni el presidente ni nadie puede desacatar un mandato del Poder Judicial, porque digo, del Poder Legislativo, si el Poder Judicial no se manda solo, tiene que acatar, si no, ¿cuál es la legalidad dónde está la legitimidad del Poder Judicial para tomar sus decisiones? La poca legitimidad que tiene el Poder Judicial es la que le otorga el legislativo y el respeto del Ejecutivo, pero ahí fuera no tiene legitimidad, no puede decidir por sí solo, porque entonces sería un poder monolítico y pues dictatorial. No, pues ahí está grave esta situación, grave, pero bueno, este periódico no quiere entender nada de eso, ¿no? Extiende división en el Valle de México, dice, se extiende división en el Valle de México, dice acá, y ahí están los colores para que vean ustedes qué tan derrotadotes están. Bueno, así está la situación. En este caso dice, la enamoran en Tinder y estafan con 660 mil pesos, dice aquí. Bueno, dice aquí que una señora quiso darse una segunda oportunidad en el amor, ¿no? Regresan pocos, dice, el regreso voluntario a las clases presenciales, dice el pasquín infame, pero pues no se puede esperar menos del pasquín infame, ¿no? Ya saben ustedes cómo deforma todo lo que toca, ¿no? Pero no habla
de Nexmion, pero tampoco de la venta de la virginidad de la nieta del señor dueño ¿cómo se llama? De este pasquín infame, ¿no? Del Deforma, para que vean ustedes en esta situación de la secta Nexium, ¿no? Allí, por ejemplo, a Mario Delgado nunca lo tocaron por ese lado, ¿no? Nunca dijeron absolutamente nada, ¿no? Ni si aquí tenían nexos con otro tipo de cosas. Bueno, Milenio, dice, entre otras cosas, escribe Jorge Zapata Patterson, dos elecciones metidas en una, lo bueno, lo malo y lo feo, dice aquí, en este caso, Elisa Alanís, dice, escalera para Mario Serpiente, para Claudia, dice, escalera para Mario Serpiente, para Claudia, dice acá. Dice además Arturo Saldívar, gestión subrogada, derechos humanos en juego, dice aquí, entre otras cosas, dice que el presidente feliz, feliz por la victoria en 11 gubernaturas y la mayoría simple en la Cámara, deplora campaña de desprestigio en la Ciudad de México y remite a fifís a revocación de mandato en el 2022. AMLO y Sheinbaum se quejan de guerra sucia en la capital, damas y caballeros. Claro que esto fue impresionante, la guerra sucia, claro que sí. Y llega la negrita del Batey, ¿no? Hollywood, dice Elisa, llevará el papel principal en la película de suspenso Wolf Country, dice aquí. Y dice, regresaron 1.6 millones de alumnos y 259 mil maestros a las aulas en 15 entidades, dice aquí. Y bueno, dice que la huésped, yo no la invité, ¿no? Kamala Harris va a Palacio Nacional. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris llegó anoche procedente de Guatemala, donde se entrevistó con el mandatario Alejandro Gyanmantsay, dice Gyanmantsay, ¿no? Y envió un mensaje de esperanza en Ciudad de México. Hablará con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, dice aquí el periódico Milenio. Regresaron 1.6 millones de alumnos, ya lo dijimos. Ciberseguridad y digitalización catapultan uso de pago electrónico, damas y caballeros. Esa es una manera más cómoda de no traer dinero en la bolsa, ¿no? En la buchaca, para que no estés más difícil que te puedan estafar con tu tarjetita. Oh, cielos, cuando menos en lo que corresponde a asaltos, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas, vamos a ver qué dice Excelsior, el periódico de la vida nacional. Nos establece aquí que Santiago Tábora tiene 68%, Adrián Rubalcaba tiene 64% y Clara Brugada 57.72%, dice aquí, convencen a sus gobernados, dice aquí, en este caso, no sé quiénes son, pero ahí están. En 20 congresos locales, dice, sumará Morena como fuerza mayoritaria, incluido el de la Ciudad de México. En 12 de estos alcanza la mayoría calificada. Tómala para que se les quite, ¿no? Mujeres a 6 gubernaturas, dice aquí. En este caso no tiene la menor importancia, pero ahí salen con esa payasada de que mujeres al poder y que hay ridículas, ¿no? Digo, ridículos estos posicionamientos y estos periódicos que salen con esta tontería, como que si el gobierno fuera cuestión de sexo, ¿no? Dice acá, entre otras cosas, aquí están las características, etcétera, etcétera. Bueno, dice acá también, no, no, nos pusieron una paliza con esa decisión tonta y estúpida de última hora del INE, ¿no? Dice acá, resultados preliminares, revive Morena carro completo en 9 estados, dice. Entidades como Campeche, Colima, Sonora y Guerrero, dice, el partido gobernará y dominará el Congreso local. En otros como Michoacán predominará la pluralidad en mayoría de otras fuerzas políticas como contrapeso, dice acá. Eso va a estar interesante, pero como tenemos unos oponentes cerrados que no sirven como oposición, lo único que van a hacer es estorbar. Es en serio, se los digo en serio, lo único que van a hacer es estorbar. Priistas pierden 2 bastiones, Colima y Campeche, dice acá. Entre las mermas del partido tricolor están 2 estados que nunca habían conocido la alternancia, ¿no? En este caso, Colima y Campeche, ¿no?
8 gubernaturas perdió el PRI este domingo de acuerdo con los resultados preliminares. Mofles, ni siquiera aliado, ni siquiera con cierta ayudita, ¿no? 592.4 millones de pesos, dice, costará al erario los tres partidos que perderían su registro y se van a la Gadachi, el PES, Redes y Fuerza por México. Yo no sé para qué autorizaron Fuerza por México y Redes, ¿no? La verdad sea dicha. Bueno, en fin, ahorita también estuviera ahí la basura de Va por, ¿cómo se va por México? Ah, no, esa es otra basura. México Liebre, ¿no? Oh, cielos. Dice aquí, vuelve el dios del engaño, Tom Hiddleston. Dice aquí, dice, primera esperanza contra el Alzheimer. Afirman acuerdo con tema migratorio, dice aquí, en México, Estados Unidos y Guatemala. Regresan a los pupitres, dice acá. Publican ampliación de mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, el hecho de que el presidente acepte que mediante un acuerdo en el Poder Judicial, no, si no tienen por qué llegar a ningún acuerdo. El Poder Judicial tiene que acatar eso, punto, ¿no? Escribe la basura de Pascal Beltrán del Río, Federico Reyes Heroles y Lorena Rivera. Bueno, Lorena Rivera no sé, pero los otros son una basura. Vamos a ver qué dice acá, en este caso, el periódico La Razón, de la Sin Razón. Dice aquí, La Razón, llega a Kamala después de dejar 88 millones de dólares en Guatemala. Dice aquí, conteo cardíaco, dice, por presidencia de Perú. Damas y caballeros, dice La Razón, con aval de 17 pasan reformas constitucionales. Morena tendrá mayoría en 19 congresos locales de 30 renovados, dice aquí, entre otras cosas, de 30 renovados. Otra, no te la pierdas, ¿no? Dice acá, revisan causas del descalabro en la Ciudad de México, dice acá. En este caso, pues, tanto como descalabro, ¿no? Tarde que temprano lo van a lamentar, así de fácil y de sencillo, dijera simpático candidato perdedor. Y dice acá, entre otras cosas, que por fin crece la inversión fija bruta tras 25 meses, dice aquí, limitado retorno a clases, etcétera. Hoy escribe la basura de Javier Solórzano, Guillermo Hurtado y Montserrat Salomón, o Salomón. Dice que no es Salomón. Bueno, así está la cosa. Vamos a ver, el Publímetro no, pero vamos a ver acá el Economista. Sí, este es un excelente periódico, así muy de empresarial y todo lo que quieran, pero es muy bueno. Dice el Economista, finanzas y dinero, costo financiero de la deuda pública se redujo en el primer cuatrimestre del año. Dice la nota importante que BMW alcanza su mayor nivel desde el 2017. Oh, tengo ganas de un carro de BMW, casi nada, ¿no? Oh, tan bonitos esos carros, ¿no? Tendencias de resultados en el proceso para renovar la Cámara de Diputados fortaleció a la moneda mexicana ante el dólar, dice. La ganancia en valor de mercado de siete bancos en la bolsa sumó ayer 36.218 millones de puntos, ¿no? Dice aquí, 38.1% del total del mercado de autopartes de Estados Unidos se manufactura en México, dice el INAH. Dice el primer plano, dice, se abren nuevos escenarios legislativos en San Lázaro. La reconfirmación de la Cámara propiciará nuevos acuerdos y estructura bancaria en la próxima legislatura, dice aquí, entre otras cosas, más o menos lo que se prevé son 119 diputados de Morena, 65 de la Alianza Morena PT-PBM, estamos hablando del PRI-PANATO juntos, 65%, 65 diputados de Morena, 64 del PAN 33, del PRI 11, del MOCO 7 y del Verde 1, damas y caballeros. Así están las cosas para que usted conforme esa situación. Pero a lo vienen los pluris, 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 ¿no? Y esa es la conformación en términos de la estructura de cómo quedaron los que ganaron. Entonces ahí está esta situación. Bueno,
¿Qué vamos a decir? Que el PAN tiene 33 más 11 del PRI son 44. Que van a ir, pues, obviamente se les va a unir el moco, pero vamos a dejar el moco afuera, ¿no? Y vamos a decir que tienen 44 más 65 son 109 diputados va a tener la basura esta del pripanato, ¿no? Y Morena va a tener 119, Morena tendría 119 en alianza con los tres partidos, 119 más uno del verde serían 120, ahí ya estamos avanzando, ¿no? Y Morena solita aportaría, si 120, aportaría 64 y serían 180 y 184, 184 diputados, damas y caballeros, para que usted norme su criterio sobre cómo estaría conformado. Y el PT no aportó ninguno, La verdad que las traiciones del PT impactaron mucho y no logró candidaturas. ¿Por qué? Porque tenían alguna posibilidad de conseguir votos y parece ser que el PT está en un grave riesgo y el PRD también de desaparecer, oh cielos, pero bueno, aquí está, no tiene ningún candidato el PRD, ninguno. Si va a caer un perredista ahí, que es de los que se fue en la alianza, pero ahí fuera se va a quedar prácticamente solo, ¿no? Así está la cosa, damas y caballeros, nos vamos aquí a ver qué otras cosas importantes tiene aquí, para que vean los que son los buenos periódicos, a veces sacan cosas que los otros no habían reparado, ¿no? Y bueno, dice acá, resurge el optimismo, dice acá, en términos de la inversión, aquí viene la información y las gráficas, dice que Morena afianza triunfos en gubernaturas, dice, en política y sociedad. Gubernaturas obtenidas, Morena 11, dice aquí, Campeche aún por definirse, no, es Campeche ya está, ¿no? Estamos hablando que tiene 12 gubernaturas, el PAN 2, el Verde junto con el PT 1 y el Moco 1, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya varió mucho esta situación. Oh, cielos. Bueno, aquí está lo que nos dice el periódico El Economista y viene obviamente las gráficas relacionadas con el C19, que es esta gráfica que todos los días nos pone aquí en términos dados y nunca la leemos, pero dice aquí recuperación económica de Estados Unidos podría comenzar este mes. Dice aquí vacunación de trabajadores empujará turismo en Quintana Roo, dice Torruco, clases presenciales reactivarán comercio de Puebla, dice el economista, dice desarrollo del COVID aquí, 173 millones 538 millones sumaron los contagios en el mundo, dice aquí, dice martes en el mundo, digo muertes en el mundo, casos de México. Muertes en México, muertes en Estados Unidos, dice número de vacunados, aquí está el número de vacunados y se suman 12.824 muertes a la cifra oficial de víctimas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, este dato casi nadie lo trae. ¿Cuántos vacunados van a la fecha? 14.172.467 personas, damas y caballeros. Y todavía no se sabe qué va a pasar con los niños, ¿no? Porque todavía no se está hablando de esa parte. Bueno, en fin, aquí está para que vean la importancia que tiene un periódico que trae muchísima información, ¿eh? Ahí en su portada y con esas gráficas, nomás que nunca nos detenemos a leerlas, ¿no? Dice aquí en este caso que el outfit por visión futura, dice aquí, futurista, dice además aquí, Laboratorio de Lomán creó una chamarra inteligente capaz de medir la distancia, velocidad y ritmo cardíaco a la hora de ejercitarse, además que eso está suave y está más, se va bonita, ¿no? Oh, cielos, miren. Calma en medio del caos, dice aquí, luego de varias amenazas de boicot para la Copa América, el torneo se llevará a cabo en plena crisis sanitaria en Brasil. Imagínate ir a Brasil. No, hombre, está dificilísimo, no, no el friegue, ¿no? Bueno, pero si se mueren los futbolistas.
futboleros no pasa nada. ¡Oh, qué gacho! ¿No? Tras comicios se van de sus manos 8 gubernaturas. Vive el PRI, su noche triste, dice aquí en este Cosas. Tras comicios se van de sus manos 8 gubernaturas. Adiós al PRI, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Y bueno, pero está haciendo muchísimo daño, ¿eh? Lo que quedan de los priistas, ¿no? Allí particularmente, dice, minuto a minuto, dice aquí, Cuauhtémoc, conflicto interno, desbancó a Morena, dice aquí, en este caso, hace meses, Dolores Padierna impuso su candidatura sobre el del alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, pero la estructura con la cuenta que cuenta ella y su esposo, René Bejarano, no le alcanzó para el triunfo ante el conflicto que se abrió en Morena. Ahora el hogar del presidente está en territorio del PAN, dice aquí, PRI y del perderé, o sea, del PRIPANATO. Y llega Kamala Harris a México, revisará tema migratorio con AMLO. Mercados muestran optimismo tras la jornada electoral, escribe Francisco Díez Marina, dice aquí, en 24 horas, damas y caballeros, nos vamos acá a lo que es, brincamos Eje Central y del Sol y la prensa, y nos vamos a ver qué dice la verificación de hoy. Aquí está, dice, regreso parcial a clases. Bueno, ya está. El Estado de México duro revés a Morena, dice, en el Estado de México duro revés a Morena. No, el transoneón y las tranzas que hubo y toda la guerra está grueso, ¿no? Va por México, o sea, el PRIPANATO recupera Congreso y municipios conurbados, dice aquí, en este caso, dice, Durazo se lleva Sonora, ¿no? Ya oficial, en este caso, dice, final de alarido en el Perú entre Keiko y Castillo, dice aquí, la verificación de hoy. Oh, cielos. Bueno, vamos a ver qué dice Ovaciones. La Corte rechaza ampliación de Saldívar. No, pues si no está para que acepte, no, que lo que diga la Corte, por supuesto que no. Asisten solo 8,000 a clases, dice aquí. Gana el PRIPANATO 9 alcaldías y Morena 7. Queda Ciudad de México, en este caso partido entre este y oeste, ¿no? Dice, es por guerra sucia, estoy feliz, feliz, es por guerra sucia, estoy feliz, feliz, dice AMLO, entre otras cosas, dice frontera en la Ciudad de México, aquí está esta situación, oh cielos, dice, hay campaña de desprestigio, dice Sheinbaum, claro que sí, 11 estados para Morena, Campeche está en veremos, ¿no? Ya Campeche no tiene ningún problema, pero bueno, aquí dice, se lo va a llevar la chingada, dice gobernador, dice Ricardo Gallardo Suárez, padre del virus, del virtual ganador de la gubernatura, Ricardo Gallardo Juárez, padre del virtual ganador de la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, amenazó al actual gobernador de esta entidad, Juan Manuel Carreras, dice, y le advirtió que si intenta hacer fraude, se lo va a llevar la chingada, le dijo, ándale. Dice aquí, en este caso, atacar al INE es ir contra voluntad de las mayorías, dice Lorenzo. Ay, sí, no te friegues, ¿no? Él llega Kamala a la Ciudad de México, hoy se reúne con López Obrador y le aplauden las focas, traidores, ¿no? Los apátridas y malnacidos, ¿no? Allí que se están quejando con ellos, dice aquí. Le fallaron en Ciudad de México a AMLO, dice Citlali, dice acá, entre otras cosas. Dice acá, golpe en el corazón de la 4T, dice entre otras cosas. Bueno, pues así está la situación, así lo ve. Pero pues al pobre del PRI le quitaron 8 gubernaturas, ¿no? Y pero qué golpe, pero perdió AMLO, ¿no? Dice aquí el 1+1, dice entre otras cosas, elecciones libres y limpias, dice AMLO en este caso. Y aquí está esta situación, pero ponen la línea así, ¿no? Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, llegó a la Ciudad de México, ¿no? 15 gubernaturas, dice 11, Morena, una el PAN perderé y una el PBM, ¿no? El PTPBM y una el MOCO. Así están las cosas, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Y bueno, ahí está el panorama. Para que vean ustedes cómo está el país. Claro que luego lo vamos a pintar de los colores que se obtuvo, que ya tenían.
En este caso, aquí, nomás falta Jalisco y Oaxaca para pintarse de morena. Los demás, todos en el Pacífico ya están prácticamente, ¿no? Y acá en el Golfo de México, pues pasaría Yucatán, faltaría Yucatán y Tamaulipas, que ya tiene todo pintado de guinda, Congreso, diputaciones y la mayoría, o sea, las diputaciones del Congreso de Tamaulipas en manos de, y los federales también, ¿no? Y la mayoría de los municipios, ¡oh cielos, qué emoción! Así están las cosas, ahora hace falta un dirigente adecuado de Morena, ¿no? Bueno, en fin, aquí tenemos Basta y vamos a ver qué dice aquí el reporte Un Índigo, dice aquí entre otras cosas, Bastión Debilitado, dice acá, en este caso ponen logotipo de la Ciudad de México, dice durante más de 20 años la Ciudad de México representó una trinchera para la izquierda, factor que se hizo evidente en el 2018 con una victoria contundente de Morena. Sin embargo, tras los comicios del pasado domingo, el panorama cambió, pues ahora la mayoría de las alcaldías pertenecerán a los partidos de la Alianza Va por México, dice aquí, en este caso llegó Kamala y futuro económico a consenso, dice aquí, en este caso. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos a Contrarréplica para cerrar este círculo, ¿no? No, todavía nos falta, dice Diario Contrarréplica, dice, prevé a AMLO tener mayoría con el PT, PES y el Verde, dice acá. Confirman en Morena la victoria de 11 gubernaturas, dice acá. En este caso, advierte Gallardo que defenderá los triunfos en San Luis Potosí, que se la andan haciendo de camote, ¿no? Descalabro en la Ciudad de México por campaña de desprestigio, dice acá. Kamala Harris en México tocará temas migratorios. Reanudan clases presenciales en la Ciudad de México. Ven complicada la reforma fiscal sin control de cámaras, dice aquí en esta situación. El día no lo vamos a ver, ¿no? Se reafirmó el camino de la democracia, etcétera, etcétera. Estamos en paz en el INE, tiene largo camino. Culpa Sheinbaum, una campaña negra por derrota, dice aquí el día. Bueno, en fin, así está nuestro recorrido informativo en lo que viene siendo en los periódicos de corte nacional. Damas y caballeros, se recuerden que lo más importante de esto es lo más importante, lo menos importante es lo menos importante. Oh cielo, Leoncio. Y este ha sido nuestro recorrido informativo por las primeras planas. Gracias por estar aquí al pie del cañón, damas y caballeros. En fin, qué cosas tiene la vida, qué vida tiene las cosas. En fin. Nuestro tercer proyecto prioritario, luego de la Casa del Adulto Mayor y la construcción de nuestro edificio sindical, es hacer un fraccionamiento. El sueño acariciado por muchas generaciones de trabajadores de la educación. Un conjunto residencial exclusivo, con construcciones adecuadas de un solo nivel y patio amplio. Especial para los tiempos de jubilados y pensionados de nuestro sindicato. Un lugar para vivir dignamente. Con la pretensión de ser el sindicato independiente del grupo gestor Águilas, SIGA, un sindicalismo con justicia, no podemos dejar de cumplirnos a nosotros mismos tratándonos con esa justicia que siempre hemos anhelado, como lo es vivir con el mayor nivel de bienestar que sea posible para el mejor desempeño profesional y el propio desarrollo de nuestras familias. Un fraccionamiento residencial para vivir de forma confortable, en un ambiente seguro y muy especial, que cada uno de los habitantes no solo se sienta honrado y reconocido por su trayectoria dentro del magisterio, sino que disfrute y se sienta orgulloso de su casa, su hogar y su familia. Un fraccionamiento espacioso para una vida plena, con todo lo que se necesita
y donde pueda convivir con sus colegas, con su gremio, sus iguales, sus compañeros. En fraternidad.